¿Qué onda, mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Memonix, una vez más en otro video. Chicas, hoy les voy a traer la actualización de mi impuesto junto con algunos proveedores porque ayer mi papá me trajo un poquito de mercancía y ya la acomodé hoy sábado en mi puesto. Entonces, se las voy a enseñar ya acomodadas y les voy a enseñar el número del proveedor ya que estoy aquí. Va, y si se escucha ruido, ya saben, es porque estoy trabajando. Ya me dejaron regresar al tianguis. Yo sé que muchos van a decir, chicas, quédense en casa. Sí, quédense en casa, pero pues yo tengo que trabajar. Entonces, pues aquí estoy. Espero no se enojen y pues respeten, chicas. Nosotros tenemos que estar trabajando con cubrebocas. Obviamente, allá atrás tenemos el gel desinfectante para nosotras. Pues tenemos que estarnos desinfectando las manos. También tenemos gel desinfectante para los clientes. A cada rato estamos desinfectando las manos, chicas. Entonces, cuídense mucho, pero pues yo tuve que venir a trabajar, ¿va? Y empezamos. Este es mi puesto actualizado. Me tuve que reducir un poquito porque yo tenía otro cacho más para allá, pero lo reduje porque, pues, Susana a distancia se supone que es por eso. Traje ya humidificadores. Bueno, me dijeron ustedes que no eran humidificadores. Eran, no me acuerdo el nombre, pero era para humectar la piel, pero ahorita lo están ocupando mucho para sanitizante. Le echan alcohol y sanitizan las cosas, aunque no sé qué tan bueno sea eso porque no sé si el alcohol afecte a ese. Pero bueno, les enseño acá. Espérenme, porque ahí puesto. Lore nos está echando la mano como siempre. Ahorita la saludan si quieren. Voy a empezar de este lado, entonces. Pues ya saben que aquí yo tengo plumitas. Ya no tengo casi comida porque no he ido a surtir. Ya saben que la comida yo la consigo en Duxuru. Allá tengo squishies, ya saben. Aquí tengo mis, mis pizarroncitos. Acá también tengo los llaveros y esto. Esto ya se los había enseñado, chicas. Ahorita me quité el cubrebocas para grabarle, si no, no se va a escuchar. Pero sí lo traigo. ¡No sale! Miren, les voy a enseñar. Acá atrás compramos estas que son gorras con careta. Es la gorra y tiene careta, pero esto me gusta porque la careta es desmontable. Estas las conseguimos en 40 pesos y las de allá para niño en 35. Ahorita les paso los números de los proveedores. El número de proveedor de esta careta es... Espérenme, que esto de mostrar y enseñarles los proveedores está bien difícil. Espero primero que me escuchen. Acá está. Ahorita se las enseño. Bueno, aquí está el número de los proveedores de las caretas. Las gorras me salieron en 37 y 45. Y ahí están los números para que marquen ustedes. Espérense, dejen que enfoque. ¡Enfoca! Ahí está. Es este. Sí, espérenme porque la vecina tiene gente. Aquí tengo estos. También compramos cubrebocas nuevos. Los cubrebocas nuevos son de luchadores. Ahorita se los enseño y estos son los números de los cubrebocas nuevos. Ahí para que le marquen, ahí está. Chéquenle, ahorita se los enseño. Son como estos de acá. Espero que se alcancen a ver. Es que la vecina tiene gente, entonces no puede estar pasando tanto. Si no, me va a caer. Acá tengo... pues ya saben, ¿no? El puesto, tengo carteras. Ay, espero no burlitas así porque... Aquí está. Miren, estos son los pulverizadores, humidificadores, como ustedes lo quieran ver. Y esos los conseguí aquí. Me costaron en 110, que es el de hasta allá. Ese me costó en 110 y estos dos me costaron en 100. Yo los voy a dar en 230, yo creo. Ahorita vamos a poner a prueba unos, entonces, pues ahí los voy a dejar. Estos ya saben que son cartoncitos. Estos son, pues, cartones normales y ya nada más los forras.
Ella acomoda las cosas, compramos estos que nos costaron 10 pesos, delineadores en 10 pesos. Aquí está, aquí les enseño un poquito y de a rápido, la verdad, porque nada más es para que tengan la actualización del puesto. Y espero que sí se escuche. Ah, ya vendemos Natura, obviamente, porque ya saben que Lore vende Natura, entonces ya me ingresó. Y pues ya también vendo la Natura. Pero lo vende más Lore que yo, la verdad, porque yo no sé vender tanto en catálogos. Ahí lo vende Lore. Si quieren entrar, igual manden un mensajito, porque también las hacemos a consultora Natura. Ahí está. Allá también ya acomodamos. Ahorita vamos para allá atrás. Acá metí todo lo de papelería, las plumas que compramos en Juguetes de México, el slime, plumas. Marcadores, gomas, todavía tengo de estas de glitter, carteras. La verdad siento que sí, ya me estoy vaciando un poquito en mi puesto, pero pues estamos echándole ganitas con lo que se puede y con lo que se hay, porque pues aquí estamos. Natura, mi pizarroncito, plumas. Estos ya saben que aquí están todas las cosas de los llaveros y así. Aquí lo tengo yo. Están liguitas. Y ya, eso es lo que ahorita compramos de este lado. Vamos para allá atrás. Entonces vamos para allá. Ustedes no van a ver, pero voy a hacer un corte. Ahorita vengo, voy para allá atrás. Chicas, ya estamos acá atrás ahora, ¿ya vieron? ¡Ay! La magia de la edición. Acá está, ya les dije, los de Natura. Aquí está mi bocinita, obviamente. Acá está el gel que les digo que nos estamos hecho. Esto lo compramos en Tenda, ya saben, nos costaban 25 pesos. Aquí están los pulverizadores. Déjenme, les enseño otra vez la nota. Estos ahora sí les digo que se los enseño así, porque ya acomodé. Entonces aquí están los números. Nos costaron en 100 y en 110. Este nos costó en 100 y este nos costó en 110. Yo los voy a dar en 250, 230. La verdad, apenas lo voy a estar checando. Aquí tengo mis... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Enchinadores. Tengo bolsitas todavía. Acá arriba tengo todo lo de llaveros. Y allá también tengo... cosmetiqueras de Tenga, y hasta ahí enfrente se me olvidó enseñarles. Tengo las caretas y los cubrebocas. No. Y acá tengo más cositas. Acomodamos más chido, chicas. Está fachero. Miren, nos gustó cómo acomodamos, porque así se alcanzan a ver más las cosas. Aquí tenemos mascarillas. Este es un foro. Este es un tónico para los ojos, ácido hialurónico. Este es ácido hialurónico y colágeno. Este es para los ojos. Aquí está nuestra ballenita, un foreo, blush. Ah, conseguimos estas sombras, vean. Se cayó la ballenita, ¿vieron? Hizo la suicidación. Pero vean, estas son unas sombritas. Este es un primer, esta es igual un tipo foreo. Aquí tenemos este que lo compramos en Tenga, ya saben, nos costaron 20 pesos. Este para los dientes de los bebés, masajeador para ojos, también para ojos, las alcancías. Aquí tenemos mascarillas. Nos gustó más cómo acomodamos hoy. ¿Ustedes qué opinan? No sé, los que me han seguido desde antes, digan si se ve mejor, porque a mí y a Lore nos gustó más, la verdad. ¿Cómo se ve? Déjenme acomodar la ballenita que se cayó. Ya no hizo la suicidación. Acá acomodamos las libretitas. Compramos unos banana. Este nos costaba 20 pesos. Este es para echarle al humidificador. O le puedes echar alcohol. Les digo, no sé qué tanto afecta si le echan alcohol, pero ustedes sí saben y me lo van a dejar allá abajo en los comentarios, porque no sé la verdad qué tanto afecte. Acá tengo calcetas, acá tengo sombras, un jabón de Minion. Acá también tengo los de estos palillos, bolsas. Los precios ya se los he dicho, chicas. Si quieren que se los recuerde, me avisan. Aquí tenemos más cosas. Este shalala apenas lo compré. Como vieron, acá al lado hay un puesto de abarrotes. Es como de shampoo, tintes y eso.
Y la chava me dijo que si la acompañaba a surtir, y fui con ella y conseguí allá donde va ella a surtir este shalala en 200 pesos. No sé si está caro o barato, pero a mí se me hizo buen precio. Trae 24 y me salió en 200 pesos. Entonces, pues siento que está bien. Yo voy a dar cada uno en 20 o en 25 pesos, yo creo. A 25 más seguro. Entonces, pues a ver qué tal se vende. Ya les estaré diciendo. Acá tengo ventiladores. Y ya. Ay, espero no ir tan rápido, ¿eh? Acá también tengo las mascarillas. Ya saben que las mascarillas ya la venden 10 pesos una, 3 por 25. Tengo negras de brillo. Esta es una crema depiladora. Aquí tengo colágeno para ojos. Mascarilla para manos. Ay, ya pasó un muchacho gritando. No es tan fresa mi tianguis, ¿ya vieron? También esta es para cabello. Le digo que va a pasar gritón. Tengo este de Sakura, este que según se supone que es para retención de líquidos, no sé muy bien para qué sea, pero me la piden mucho que como que les deshincha la cara, eso me han dicho, entonces pues yo se las traigo. Antiacné de manzana, esta es de yogur, de hielo, de rosas, esta es de... Ay, no me acuerdo, de algo de frijol de no sé qué. Este es de huevo, ácido hialurónico. Este me la piden mucho, ácido hialurónico. La de tres puntos, está al revés, pero bueno. Este es de colágeno, aloe vera. Este es de vitamina E, otro puerquito. Este es de carbón activado, pero de tela. Y de baba de caracol. También acá tenemos... Estos, no estábamos con esto. Estos son nada más los envases. Entonces, estos yo los doy en 10 pesos. Tenemos gomitas de a 4 pesos. Aquí tenemos unos marcadores, carritos. Este es más como de papelería. Y ya por último, los Pop Socket. Y ya, esta es la actualización de mi puesto, chicas. Como les dije. Ah, no es cierto, me falta acá. Miren, acá tengo unas bolsitas. Estas son las que doy en 15. Ah, estas de acá. En 15 y en 10 pesos. Estas las doy en 10 y estas las doy en 15. Ay, estas. Las doy en 15. Acá tengo estas. Monederos. Aquí tengo todos los cubrebocas junto con allá. Los tengo allá todos colgados. Y estas también. Estas las doy en 80. Ya me quedan poquitas. Entonces ya. Y este es mi puesto, chicas. Esta es la actualización del puesto. Ya estoy vendiendo, pero porque debo debo de trabajar, chicas. Ya llegó la comida. Entonces ya. Esta es la actualización. Espero que les haya gustado mucho. Y pues muchas gracias por verme, por apoyarme. Cuídense mucho las manos. Cuídense mucho, lávense mucho las manos, chicas. Saben que las quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir emprendiendo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.